ustedes, patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Gamefail. Y sí, amigos, hoy volvemos a jugar Yandere Simulator porque ustedes me lo piden mucho. A ustedes les encanta que lo juegue y a mí me encanta jugarlo, obviamente. Y es que, amigos, el día de hoy realmente planeo enamorar a mi senpai. O sea, ya no sé cuántas veces lo he intentado, pero vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir descubriendo secretos, vamos a seguir descubriendo cosas de Yandere mientras intentamos conquistarlo. Y pues nada, chicos, vamos rápidamente a la escuela porque es a donde nuestro senpai nos está esperando. Está esperando que nosotros lleguemos y lo seduzcamos. Oh, por Dios. Siento que hoy va a haber muchísimos fails, como siempre. Y pues nada, chicos, ahora sí, ya entramos. Y es que hoy quiero probar un modo que ustedes me dijeron mucho: Pato, por favor, prueba el Snap Mod. Así que, pues nada, chicos, vamos a probar ese. Pero antes, quiero ver si puedo unirme al club de cosplay. Quiero ver, amigos, ¿dónde es? Creo que es arriba, si no mal recuerdo. Creo que es arriba. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por acá, vamos a husmear. Miren, de todas maneras, yo creí que este era el... Es que aún no me sé los salones, no me sé el orden. No lo he jugado tanto como para decir, ya aquí me lo sé. Miren, aquí vamos a practicar artes marciales, pero no ahorita, porque ahorita lo que me importa es ir con mi senpai. A ver, ¿qué es? ¡Oh! El club de videojuegos. Sí, es cierto, aquí es donde lo... ¿A poco puedo usar la máquina? ¡Oh! Yo no sabía que podía usar la máquina. Eso no sabía, eso es nuevo para mí, ¿eh? Eso es nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que yo nunca fui bueno para esto. Creo que soy un asco. Se está cayendo eso. Espérense. Soy un asco, ya lo sé, pero... Perdí, a ver. Perdí. ¿Cómo le puedo llamar a esto? ¿Un fail hiper fail? O sea, fui un fail jugando un videojuego donde jugaba otro videojuego. Esto va a explotar mi cabeza. Ok, nunca van a encontrar a una persona que pierda en un videojuego donde juega otro videojuego. Definitivamente esto no es para mí, amigos. Esto no es para mí. Esto no es para mí. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Podemos hacer algo de este lado? Vámonos de aquí porque me acaba de humillar una máquina de baile. O sea, de por sí, yo nunca he sido buena para eso, pero no puedo creer que en un videojuego me haya humillado una... No, es que no, o sea, una máquina de baile, amigos, no. Ok, siempre quise tocar instrumentos. ¿Será que pueda tocar un instrumento? ¿Será que pueda tocar instrumentos? ¿Se imaginan? A ver, voy a ponerme aquí. ¿Se imaginan si yo tocara un instrumento? ¿Cómo sería? Ok, amigos, y ahora les presento el opening de Tokyo Ghoul. Sono Shikumi wo. Ok, esto fue muy extraño, amigos. No. ¡Ay! Se le vio todo. No me hagan caso. Oh, ya dejaré de jugar porque ya vienen aquí las... ¿cómo se llaman? Las personas. Oigan, ¿aquí puedo estar? ¿Este es el club de artes? Es que yo no había husmeado en sí la escuela. O sea, realmente solo juego y me voy directamente a conquistar a mi senpai. Y miren, ahí está esa chica. Y sé que me va a regañar. Miren, ya me regañó. Ok, ¿qué es esto? Ok, dice, ¿por qué estás aquí tú? Lo siento, no debí entrar. Creo que no debí entrar. ¿De qué hago, amigos? Eso no me lo esperaba. No sé qué hacer. ¿Qué? Yo sé que... ¿Quién eres tú? Oh, por Dios. Creo que esa es la dirección, ¿o qué es eso? ¡Ay! Se apagó. Se fue. Creo que no quería hablar conmigo. Sí, solo se fue. Hola, sí, te estoy hablando a ti. Hola, yo no estoy haciendo nada. Mira, estoy caminando tranquilamente por aquí. ¡Ah, pero es que... no puedo pasar ni siquiera junto a ti porque te me pones al brinco! O sea, en serio, yo no te he hecho nada, ¿eh? ¡Pero no! ¿Por qué me empujan? No te estoy diciendo nada. Es que quiero caminar hacia allá. Mira, tú vas hacia esa dirección. Yo también quiero ir hacia esa dirección. Pero ¿por qué no puedo? O sea, nadie puede ir hacia donde tú vas. Nadie. O sea, tú eres el jefe aquí. No. Y nadie puede hacer nada. Mira, amigos. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Me vale gorro. Yo paso si quiero. No te voy a hacer caso. Ok, amigos. Vamos a donde está el senpai. Vámonos a donde está el senpai, chicos. Vamos a donde está el senpai. Oh, aquí son los artes marciales. Oh, aquí sí, ya están practicando artes marciales. Creí que el otro lugar donde fuimos al principio era para practicar artes marciales, pero creo que no. Hola, oye, ¿quieres pelear conmigo? ¿Puedes pelear? Adiós. No, la verdad me das miedo, Además, tu compañero está, mira, te quiere matar. Así que ten cuidado, ya se van. ¿Pero por qué se van? O sea, parece que soy una molestia para el mundo, carajo. Acabo de descubrir que el lugar que piso, el lugar que la gente se va, o sea, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. A ver, ya me voy de ahí también. A ver, vamos con nuestro senpai. ¿Dónde está? Está en la parte principal. Ok,
Vámonos para allá, chicos. Vámonos para allá. Ay, no, aquí no, aquí no. Aquí me da miedo entrar. A ver. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Aquí está. Ay, pero ahora quién me vio correr. Ahora quién me vio. Ah, la chica de allá, ya vi. A ver, aquí está. Hola, senpai. Vengo a conquistarte. El día de hoy te traje serenata, mira. Oshiete, oshiete, osono, shikumi wa. Pélame, ¿no te gustó la canción? Bueno, a ver, te traigo otra canción, a ver. La cucaracha ya no puede caminar. ¿Ya te gustó? Carajo, es que ninguna le gusta. Te voy a cantar la de él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Por eso te voy a matar, senpai. Por eso te voy a matar. Porque si no eres mío, no vas a ser de nadie, ¿entiendes? Y ya voy a dejar de dar vueltas sobre mi propio eje, que me siento muy ridículo enfrente de ti. Ok, amigos, vamos a ver si está el snap mode. Pero creo que primero tengo que hacer que se arte de mí. Creo que es lo primero que tengo que hacer. Senpai, senpai, senpai. Hola, senpai. ¡Ay, senpai! ¡Ay! Ahí viene, 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 viene. ¿Y se puedo ayudarte? Oigan, es que no es normal como que ver a alguien que está girando en su propio eje. O sea, tú normalmente te paras y dices, oye, ¿puedo ayudarte? ¿Ya te mareaste? ¿Te pasa algo? Ay, ya vamos a hostigarlo. Lo estamos hostigando, chicos. Lo estamos hostigando. Ya estamos casi. ¡Ay, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! Tranquilo, senpai. Lo único que quiero es besarte, ¿entiendes? O sea, quiero que te cases conmigo, que tengamos muchos hijos, que seas mío, que seas mío y solo mío. Yo te puedo leer todo. ¡Oh! Oh, excuse me. Oh, no. Would you please stop doing that? Okay, sí, you're funcionó. Scaring me. Ya se espantó de nosotros. Ya dijo, no, eres muy rara. Deja de acosarme. Ya no te quiero. Lárgate. Y mi corazón se rompió. I can never face him. En mil pedazos. Aquí está, amigos. Snap. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Tengo miedo, amigos. ¿Qué creen que pase? Para empezar, ¿creen que sirve el botón? A ver, vamos a intentarlo. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué es esto? ¿Como que rompo vidrios o algo así? O le pego a ella, o sea, como que se está rompiendo algo dentro de ella, ¿no? Como que está pegándole muy en su cocoro y está así como que ya voy a romper todo lo que hay dentro de mí. Este vidrio que me pone entre tú y yo, lo voy a romper ahora. Lo voy a romper para siempre. ¡Adiós, senpai! Ok, ¿cuándo termina esto? ¡Oh, ya terminó! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La Yandere es que se ha puesto loca. Se está volviendo loca, amigos. Se está volviendo loca. Encuentra un cuchillo. Oh. Ok, pero eso está hasta arriba, creo. Oh. ¿Me dará tiempo de encontrar un cuchillo hasta arriba? A ver, mi senpai se quedará ahí. Yo creo que sí. A ver, vamos allá arriba. No puedo correr. Ok, amigos, creo que estoy demente. Un cuchillo, recuerdo que en la parte de arriba hay un cuchillo, porque abajo no sé dónde hay un cuchillo. Honestamente no me acuerdo dónde hay un cuchillo abajo. Así que vamos arriba. De haber sabido me traía el cuchillo desde un principio. Ok, amigos, no sé qué está pasando. Ah, sí, subí. ¿Tengo un cuchillo ahora? Ahora dice que lo mate. Dice que lo mate, creí que estaba subiendo. Ok, amigos, vamos a matar a nuestro senpai. Creo que ahí dice, mátalo, y no sé si ya tengo el cuchillo o no, pero no me deja apretar otra tecla. Oh, por Dios. Amigos, esto me pone nervios. Creo que sí llevamos el cuchillo. Vamos, vamos hacia nuestro senpai. ¿Cómo lo mato? I can't have you. Lo va a matar. ¡Lo mató! No one can. ¡Senpai! Estoy enloqueciendo, chicos. ¡Mate al senpai! Lo hice, no puede ser, amigos. Es que no sé qué decir, estoy impactada. Es que es eso. Maté al senpai, literal lo maté. Lo maté por amor, lo maté porque lo amo. Lo maté porque es el amor de mi vida. Y porque si no es mío, no será de nadie. Ok, estoy enloqueciendo en la vida real. Miren, salió una F, amigos. F en el chat por el senpai, pongan F en el chat. ¡Oh! ¡Me maté, amigos! O sea, maté al senpai y luego me maté a mí. Es que no me la creo. Amigos,
¡Mate al senpai!